Darling se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y pues está generando muchísimos comentarios en redes sociales por su comportamiento dentro de la competencia y todo esto por hacer estrategias para ella salvarse y seguir dentro del desafío. Ya muchas personas no están soportando estos comportamientos ya que le parece una persona desleal y muy tramadora, en especial hacia Luisa, quien era su compañera en beta, y además de eso que le jura cariño y aprecio, y no le importó influir para que le pusieran el chaleco. Y es más, luego de que Glow llegó con la información de la Casa Omega, se molestó un poco por las declaraciones que hizo Luisa y trató de dejarla un poco mal, pues dijo que Luisa estaba tratando de desmeritar a los demás de su equipo. Entonces, estas actitudes de Darling realmente han dejado mucho que desear en varias personas que no comprenden el por qué se comporta así, y muchos dicen que esta es una participante sobrevalorada dentro de la competencia y que ella se ha sido una de las participantes que ha ido en coche. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.